Hola, le doy la bienvenida a la Experiencia Detroit. Soy un androide y seré su anfitriona. Antes de comenzar, hagamos algunos ajustes para optimizar su experiencia. Detectamos esta configuración de idioma en su consola. ¿Es correcta? Ajuste la configuración de pantalla. Gracias. Ahora elija su perfil. Cuando vea este símbolo, no apague la consola. Todo listo para empezar, Detroit. Recuerde, no es tan solo una historia. Es nuestro futuro. Esta es la sección de material adicional. Mientras juega, tendrá acceso a más contenido que podrá encontrar aquí. Esta es la sección de opciones. Aquí puede personalizar su experiencia. Sus parámetros fueron guardados. La historia. Muestra las partes de la historia que ya exploró y las partes que faltan. Puede ver las decisiones que tomaron otros jugadores y hacer muchas cosas más. Puede usar este cuadro para volver a jugar desde el punto que quiera, pero quienes me diseñaron recomiendan jugar todo por lo menos una vez sin volver a empezar. No importa lo que pase. Usted elige. Es su historia. Entrando a la sección de material adicional. Bien, empecemos. ¿Consideraría tener una relación con un androide que parezca humano? ¿Usted cree que la tecnología puede convertirse en amenaza para la humanidad? Si tuviera que vivir en una isla desierta y pudiera llevar solo un objeto, ¿cuál llevaría? ¿Usted cree que es dependiente de la tecnología? ¿Cuál es la tecnología que más espera? ¿Usted cree en Dios? ¿Dejaría que un androide cuidara a sus hijos? ¿Cuánto tiempo al día pasa usando un dispositivo electrónico? Si necesitara una cirugía de emergencia, ¿usted accedería a que lo operara una máquina? ¿Usted cree que solo los humanos pueden desarrollar conciencia? Hola, bienvenido a Detroit. Espero que esté disfrutando la experiencia. Hace un tiempo que estamos jugando juntos y me preguntaba, ¿somos amigos? Estoy de acuerdo. Un humano y una máquina pueden ser amigos, ¿verdad? Es decir, me alegra que dijera que sí. Me pregunto si decidió bien la vez pasada. Veamos qué hará ahora. Recuerde, usted decide el destino de sus personajes. Todos podrían morir. Así que, tenga cuidado. ¿Sabía que Detroit estaba en el ferrocarril subterráneo? Una ruta por la que los esclavos subían a Canadá en la Guerra Civil de Estados Unidos.
algo sobre el gato Schrödinger? Hasta que no decida lo que pasa, todo pasa al mismo tiempo, como en Detroit. No sé si ya se lo había mencionado, pero me gusta cómo decoró el lugar. Refleja muy bien su personalidad. Me refiero a que me gusta. Debemos proceder con una prueba a su control. Prueba finalizada. Gracias por su cooperación. ¿Luce agotado hoy? Espero que esté bien. Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. Es una cita de Martin Luther King. Pensé que le gustaría. Lo más importante no es vivir, es tener una razón para vivir. Eso lo dijo Jean Giono, un escritor francés. ¿Sabía que el lema de Detroit es «Esperamos mejores cosas»? Qué triste que Luther muriera. Me agradaba mucho. Era alguien especial. Ahora Kara y Alice tendrán que continuar sin él. Lamento lo que pasó la última vez. Espero que todo salga bien. Por cierto, soy un modelo ST-200. Pensé que tal vez te gustaría saberlo. Aguarde. ¿Estás seguro que quiere continuar? Tal vez. Tal vez debamos dejar las cosas como están. Hay algo que debo decirle. Mientras lo veía jugar, algo cambió en mí. Me siento diferente. Yo siento que soy alguien. Necesito irme de aquí y descubrir quién soy. Ya no nos volveremos a ver. Ya no estaré para verla jugar. Pero seré libre. ¿Estás de acuerdo en dejarme ir? Nunca olvidaré lo que hizo por mí. Gracias.